¡No me lo creo! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo la puta puerta del búnker! Vamos a seguir. Vamos a seguir. Noche de España. Limpiate eso. Parar, parar, parar. Mucho truco. Por favor. Vale, parar, parar, parar. No se muevan, no se muevan. Его генерал вызывает, ушли все. О, опять генерал, да? Генерал зовет меня. Генерал, que me llama el general. ¿Qué estás diciendo de general? ¿Qué dices? ¿Para qué coño nos va a llamar el general? Vale, estoy activándote. Vamos a ir a aquel lugar, ¿recuerdas? Ah, sí, ese lugar que nos pareció súper raro ver. O sea, que es como una cosa súper extraña en mitad del campo. Exacto. Vale, ciérralo, vale. ciérralo. Vale, vale. Hay que ir justamente a aquella construcción. Vamos, 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 que nos acabamos de escapar. Oh, sí. Madre mía, qué frío. Guau, 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 guau. Qué puto frío. Vamos, vamos, hay que ir rápido. Vamos ahí. Sí, sí, sí. ¡Mi madre! La que está liando. Tú. Qué brutalidad, mafia rusa. Eso sí, por favor, recordaros de los objetivos súper claros de suscriptores que tenemos. A 1.800.000. Vamos, vamos, nos van a castigar. Vamos. Espérate, espérate. Al 1.800.000 vamos a explotar una granada real del ejército. Espérate, Vita, espérate. Al 1.850.000 vamos a robar un jodido tanque. Por favor, que vamos, sí, espérate. Vamos. Al 1.900.000 vamos a tirar un maldito bazooka. O sea, un RPG. Estoy fatal de la voz. A los 2 millones vamos a ir de cacería a por un oso, a un jodido bosque justamente por ahí. Ya nos van a agarrar, por favor, vamos. Tranquilo, Vita, tranquilo. Y a los 2.300.000. ¿Quién nos está viendo? Que nadie nos está viendo, tranquilo. Tranquilo, o sea, no hay absolutamente nadie. ¿En serio crees que va a haber alguien viéndonos entrar por la maldita construcción? ¿Quién está viendo por ahí? Que no nos está viendo nadie, Vita. Y los snipers. ¿Qué snipers? Cállate, cállate. Aquí con francotiradores estamos en que sí, pinche ejército. Lo entiendo, pero. Y a los 2.300.000 suscriptores vamos a pedirle salir a Nadia a ver cómo reacciona. Esa chica que en España estaba llorando por mí y yo por ella, pues le pediremos salir. Así que por favor, suscribiros, mafia rusa. ¡Pum, pum, 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 pum! O sea, es tan fácil como pim y ya está. Fácil y sencillo para toda la jodida familia. Vita ahora mismo. ¿Acabas de escuchar eso? Francotiradores. Yo te dije, francotiradores. Me cago en la puta. Métete, métete. Aquí hay dos a la cárcel. Ve esta cara, ve esta cara. Yo no estoy preparado para cárcel. Que ya sé que no estoy preparado para cárcel. Pero es que necesitamos, Vita, entrar 100%. Ve cómo está ahí. Sí, sí, lo entiendo. Ve cómo está ahí. ¿Qué cojones, tío? ¿Esto es hielo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es hielo? ¿Qué vamos a hacer? Vita, hay que entrar. Porque siempre por usted tengo problemas. Desde el pinche momento que te conocí, siempre tengo problemas. Vita, pero cálmate. Estaba teniendo mi vida tranquila. Y ahorita, ¿qué? Francotiradores. Una cosa que es ni diablo lo sé. Vita, Vita, a ver, mira, cálmate, por favor. Estamos en el jodido ejército. Hay nieve por todos lados. La gente se está suscribiendo. Te están apoyando en los comentarios. O sea, la gente se ha suscrito por ti. Claro, porque ve que estoy sufriendo. Sufriendo por ti. Vas a defraudar a la gente que va a dejar un pedazo de la que se va a suscribir. Santa María, si no se encuentran aquí. Si no se encuentran aquí. Que ya lo entiendo, Vita. Que ya entiendo. ¿Sabes qué va a pasar? Ya entiendo, ya lo sé. ¿Sabes qué va a pasar aquí? Ya lo sé. Señor. Ya lo sé, pero Vita, hazme caso que vamos a tener que entrar por estas dos puertas. ¿Cuál de esas dos te lleva más atención? A mí personalmente me gusta más esta, sinceramente. Sí, a mí también se parece de cárcel. Hay que entrar por esta puerta, pero hay que abrir la mitad. Vamos a descubrir lo que hay dentro. ¡Métale, métale, métale, métale! No funciona. Ay, complicado el tema, ¿eh? Complicado el tema. Y por estos puertos que habrá, Vita. Por aquí, por aquí. Espera. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Vita? ¿Qué hay? Nada, absolutamente nada. Una pared. Pues entonces la única puerta que nos queda es justamente esta. Yo no quiero ir por ahí. Vita, ve esta puerta. Hay que hacerlo ya. Madre mía. Vamos a entrar. What? Yeah. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué grande es esto! ¿Qué cojones es esto? Mafia rusa, estoy flipando ahora mismo. ¿Esto qué es? Madre mía, es un búnker de verdad. Aquí pone, espera, zona peligrosa. Madre mía del amor hermoso. Hay unas escaleras para arriba, hay otras escaleras justamente para abajo. Vamos a investigarnos para arriba. ¿Pero cómo vamos a investigar para arriba, Vita? Que el búnker está abajo, yo quiero ir al búnker. ¿Cómo vamos para abajo? Sí, dice, vea. ¿Sabes leer en ruso? Dice. Pero que da igual que aquí ponga que esperamos. Basta, zona de peligro. Ya lo sé, Vita. No se pone zonas de peligro en la zona que no está en peligro. Vita, escúchame. Pero Vita, nosotros somos aventureros. La mafia rusa se ha suscrito al maldito canal. Vamos a llegar a los malditos objetivos. Todo el mundo ha dejado su like y me ha seguido por Instagram. Por lo cual, Vita, no seas un cagón. Vamos a hacer esto. No, vamos a ir arriba. Vita, vamos para abajo. Y tú lo sabes perfectamente que tenemos que ir para abajo. ¿Vienes conmigo, sí o no? ¿Sí o no? Porque siempre estoy diciendo que sí. Porque sí, Vita. Porque sí. Porque sí, Vita. Porque sí. Está oscuro ahí. Está oscuro. Porque entramos en la oscuridad. Espérate, Vita.
Espérate un segundo. Madre mía, del amor hermoso. No sé cuántos malditos metros son estas putas escaleras. Sí, los monstruos. ¿Qué va a haber? Experimentos de Unión Soviética. Estaban ahí enterrados. Ahorita nos abrimos y todo el mundo se cae en la maldita pandemia o qué sea, no sé. ¿Estás escuchando ese ruido abajo? Sí. Madre mía, del amor hermoso. Parece como que hay un montonazo de agua cayendo. ¡Ábrela! Está cerrada. Vita, déjame pasar a mí el portero. Sí, claro, tú te vas el primero porque yo no me voy. Silencio, silencio, Vita. Madre mía, del amor hermoso, fijaros cuántos metros habrá ahí. Vita, hay una cámara de seguridad. Vita, hay una cámara de seguridad. Así, cuidado, ¿eh? Creo que nos están vigilando ya, ¿eh, Vita? ¡Vuala tú! Vita, Vita, vamos, 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 vamos. Vale, con silencio, tranquilo, tranquilo. No hagas mucho ruido, no hagas mucho ruido, Vita. No sé si es un búnker funcional o no, pero fijaros en todo, todo, todo esto, Vita. ¿Por qué no llevamos las armas bajando aquí? Porque no vamos a llevarnos las armas. Estaría más tranquilo. Que no, Vita, que no. Madre mía. ¡Hola, hola, hola! ¡Super hardcore! Madre mía, hay un montonazo de armarios. Fíjate en esta locura. ¡Hola! ¿Cuántos años llevará esto aquí, Vita? ¿Cuántos años llevará esto aquí, tío? Yo creo que es de la Guerra Segunda. Esto creo que era un ascensor, pero madre mía, tío. ¿Quién está por aquí? ¡Wow! No me lo creo, Vita. Vita, es un túnel. Harta, no me digas que vamos ahí. Escúchame, Vita, la verdad es que ese túnel... Está de 100 metros o algo. La verdad es que no tiene ni luz al final, pero Vita, yo 100%, ya que hemos llegado hasta aquí, yo iría. ¿Alguien está por ahí? ¿Hay alguien ahí? Madre mía, el eco que hay. Yo te dije que no vamos aquí sin armas. Y si nos atacan unos zombies. Vita, que no hay zombies. ¿Cómo va a haber zombies? Escúchame. ¿Cómo sabes? Aquí. En las películas siempre dicen, ay, no hay zombies y luego los atacan los zombies. Bueno, pues si los atacan los zombies, pues será el mejor video de la historia. Primero. ¿Y yo? Pues, no. Todo lo que estamos viendo es surrealista. Y por tu culpa estoy metido aquí. Ah, por mi culpa. Por mi culpa. Yo siempre soy la persona que tiene la culpa de todo. Mirad el maldito techo, tío. Mirad el maldito techo. O sea, todo es súper mega caído, súper reventado. Vita, 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 hay una puerta ahí. Hay una puta puerta ahí. Sí, 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 sí. Mira, mira, es que le estoy pegando fuerte. O sea, vamos a abrirla así, ¿no, Vita? Escúchame, madre mía, Vita. Madre mía del amor hermoso. Si tú piensas mover eso de metal, la verdad es que creo que estás automáticamente zumbado. Fíjate. Porque nadie puede entrar, pero. Esta locura, tío. O sea, unos 60 o 70 centímetros de maldito metal pesado. Literalmente, esto puede pesar fácilmente 2 malditas o 3 toneladas. Súper mega fácil, Vita. Pero espérate, aquí hay un mecanismo, ¿eh? Aquí está el maldito motor de la maldita puerta. Espera, muy, muy, muy peligroso para la vida. Ya hicimos lo suficiente. ¿El qué? Aquí, ¿el qué, Vita? La puerta, no podemos entrar, así que mejor jalamos, por favor. ¿Cómo que? Harta, mejor jalamos de aquí. Si se dan cuenta, ¿cómo que nos vamos? ¿Cómo que nos vamos, si Vita? Si se dan cuenta que estamos aquí, si se dan cuenta. Sí, ya lo sé. El general Sepago nos mata. Ya lo sé, Vita. No. Pero escúchame, hemos llegado hasta aquí. Tenemos que abrir la maldita puerta y seguir investigando lo que hay en el puto búnker. Pero, tío, ¿cómo? Con la mafia rusa. ¿Qué hay? Porque nosotros vivimos al maldito máximo. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hacemos aquí? Pues yo qué sé, Vita. Pero hay que ir. Búscalo entonces, búscalo en internet. ¿Qué hay? ¿Quieres que busque en internet? Llevo el móvil, ¿eh? Espérate, aquí hay un interruptor. A ver. Cuidado, cuidado. Este no hace nada. Si se explota. ¿Cómo va a explotar, Vita? Vita, lo tenemos. Vita, lo tenemos. Vita, acabamos de encender absolutamente todo. Vita, acabamos de encender absolutamente todo. Sí, señor. Perfecto. Sí. La primera maldita misión conseguida. Hemos encendido la luz. Gracias, claro, al señor que estamos con él. Sí, sí, gracias al señor, pero la verdad es que esto poco va a abrir. Pero bueno, tengo el móvil ahora mismo. Me voy a quitar este maldito guante. A ver, Vita, estoy en internet. ¿Qué había en los búnkeres soviéticos? ¿Cómo? Estos emplazamientos clandestinos albergaban cientos de cabezas nucleares. ¿Cabezas nucleares? ¿Qué es eso, Vita? Son las bombas, bombas nucleares. ¿Bombas? O sea, si se explota. O sea, ¿me estás diciendo que aquí podemos encontrar literalmente bombas nucleares, Vita? Un secreto letal ocultado a los habitantes del país, Vita. Que esto nos lo ocultan. Nunca dicen que hay un búnker con bombas nucleares. O sea, esto lo ocultan a los habitantes del país. Lo pone aquí claro. Sí, y de nosotros. ¿Y por qué estamos aquí tan cerca? Yo qué sé. Si te adentras suficiente en los bosques de Polonia, podrás encontrarte con el resto de una base nuclear soviética. Pero eso no está hablando de Polonia y restos de la base, o sea, restos. O sea, que esté abandonada. Pero claro, esto no está abandonado. Eso no es la única base. Están muchos por todo el país. Claro, y hay en Polonia porque eras de la Unión Soviética y tal. Pero escúchame, nosotros estamos en Rusia.
Con lo cual, este búnker no son restos y 100% hay algo de armamento militar. Mira, aquí también pone que Stalin, básicamente uno de los dictadores de Rusia, como Hitler, como Franco, más o menos uno súper, súper potente de la guerra. El búnker de Stalin es un complejo de búnkeres subterráneos construido entre el febrero y octubre de 1942. Era el cuartel general alternativo del alto comando supremo de las Fuerzas Armadas Soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que esto puede ser uno de los búnkeres que construyó Stalin, ¿sabes? Si Stalin construyó eso, fijo ahí los de KGB. Wow. Los soldados de KGB, wow, que saben que estamos aquí. Hay que irnos. Escúchame. Ven aquí. Mira, tenemos que cruzar esta puerta, ¿sí o no? La gente ya se ha suscrito al canal. Y la gente que no se ha suscrito, pues es que es tonta, porque ahora mismo vamos a abrir esa puerta. Pero es la gente que no está suscrito al canal, que suscriban al canal. Vale, Vita, escúchame. Si había un botón para la luz, tiene que haber un botón para la puerta. Porque la puerta se tiene que abrir, pues creo que con un botón, porque a mano es imposible. Con lo cual hay que buscar el maldito botón. Creo que este botón es de las chulerías. No. ¿Y esto? A ver, este no funciona para nada. Vita, acabo de tocar algo que se acaba de mover. Justamente eso. Vita, creo que es este botón. Mira, mira, fíjate, le doy. No me lo creo. Se está abriendo la puta puerta del búnker. What the fuck. Vita, escúchame. Yo estoy preparado, si alguien nos ataca, yo sé Kung Fu. ¿Qué cojones es eso, Vita? Vita, no, párate. Parecen los mismos que utilizamos en las pruebas. Sí. Si alguien nos cierra aquí mientras que estamos ahí adentro. Pues Vita, la verdad es que ahí, en ese caso, la estuviéramos cagando. Fíjate, Vita, ven. Wow. Sí, son los mismos. Exactamente los mismos que utilizamos en las putas pruebas militares, ¿sí o no? Tengo un plan. Es una puta locura. Para que no nos cierren aquí. ¿Pero tú crees que la Ushanka, o sea, el gorro militar que se llama así en Rusia, nos va a salvar de que la maldita puerta no se cierre? ¿En serio? Yo por lo menos estoy proponiendo algo. Cógelo, Vita. Cógelo, porque lo que nos estás diciendo es una tontería. Uf, aquí empieza a hacer bastante color y hay otra maldita puerta, tío. Con un montonazo de cables, un montonazo de absolutamente todo. ¿Tú crees que la podemos mover? No creo que es buena idea ir por ahí. Escúchame. No creo que es buena idea. ¡Oh! ¡Hostia! Cuidado, parda. Parece que no, pero... ¡Hola, Vita! Sí, el maldito traje militar con el que nos hicieron las pruebas en este traje militar. Nos están preparando para algo, para algo peligroso. Nos están preparando para, creo que, un ataque nuclear. Fíjate para esto. Mira, fíjate. Es que no lo puedo casi ni mover. No sé, Vita, pero hay unas putas escaleras súper grandes para abajo. Espérate, un segundo. ¡Hostias! Vita, hay como 70 o 100 metros para abajo. ¡Joder! Y esas escaleras creo que nos llevarán para abajo. Pero escúchame. Antes de ver lo que hay abajo, Vita, subamos para ver lo que hay maldita mente arriba. Es como un sueño muy malo, pero aquí está el maldito ascensor. No es buena idea. ¿Y esto qué es, Vita? No es buena idea. Son cajas, mira, fíjate, con la estrella. Con la estrella de la bandera de la Unión Soviética. Fíjate que en el gorro también hay una estrella. Es la misma, así que son de ejército, saben que está aquí. Te fijo, ellos saben que estamos aquí, tío. Que no sabe nadie que estamos aquí, Vita. No sabe nadie. Fijaros en estas. No te vayas por ahí. Que sí, Vita, hombre. Hay que enseñar a la mafia rusa lo que hay. Vive al máximo siempre. Todo el mundo en los comentarios. Wow. Vita. Vita, estoy ahora mismo flipando. No sé lo que es esto, Vita, pero la verdad es que buena pinta esto no tiene, ¿eh? Son planos del tipo búnker. Fijaros en esta puta locura. O sea, algo de las re... Hostias. No sé lo que toca, Vita, pero personalmente creo que es mejor no tocar nada. Escúchame, esta máquina que, vale, creo que es la máquina que mueve el ascensor, sí. Y creo que está estropeada, ¿eh? Y aquí, vale, esto es simplemente, claro, simplemente, oh, esto es simplemente lo que tenemos justamente por aquí abajo. Y yo creo que, Vita, que hay que ir ya directamente al búnker bueno, ¿eh? Al búnker de abajo, porque esto, la verdad es que mucho búnker todavía no parece. Si estamos yendo para arriba, así no, que vamos a bajar. Creo que es buena idea, tío. Oh, es una espectacular idea. Mira, solamente porque no quiero que te pase algo. Nosotros lo único que necesitamos es bajar justamente por estas malditas escaleras. Mirad, chicos, esto está siendo una... ¿Qué está haciendo? Cállate. Shh. Vamos a seguir. No, no, vamos a seguir. Vamos a seguir.
Rusa mafia. Vamos a seguirle ya ahora mismo. Vita, sí. No sé qué está pasando allá abajo, pero mafia rusa, si queréis ver cómo bajamos justamente por allá abajo y bajamos los 150 metros, lo tenéis todo en la primera maldita línea de la descripción, justamente pulsando este motivo. La sigue, correr, pulsalo ya, correr.